Me encaminé al funeral de un gran amigo somero, hombre caballo. Al otro día de Ismael haberlo enterrado, yo quise ir al cementerio porque yo dije, yo tengo que ir allí porque estuve como me. Digo, de momento estuve cerca, pero como que no hubo recogimiento. Y yo voy a ir a hacerle un Padre Nuestro, a hablarle. Y cuando llegué, era una montaña de flores, una montaña. Recuerdo la corona de Celia Cruz, que yo hasta está retratada. Y cuando yo salía del cementerio, entraba la Toya Jackson a ver la tumba. La Toya Jackson. Y dijo que su papá era muy fanático de Ismael y que él no podía venir, y le dijo, ves a la tumba de Ismael. Y al otro día ella vino. Que estaba un reguero en aquel cementerio, estaban las cruces caídas, las tapas movidas, porque fue demasiado de mucha la gente. ¿Luego de eso la gente vino aquí a la casa o no? Sí, sí. Sí. Compartir. Y seguían viniendo, había pasado 3 semanas, 2 semanas. Y la gente seguía, y el gobernador, y todo el gabinete del gobierno venían. ¿Donde él falleció aquí? Él falleció ahí en esa esquina, uh-huh, en una butaca, uh-huh, reclinable que él tenía, y él murió ahí. Cuando muere un sonero, nace un lirio blanco en la canción, y hasta las flores se estremecen en su muerte. Muerte y vida, canto y llanto, parece una contradicción, pero en este mundo todos somos hijos de un mismo Dios.